¿Qué onda, raza? Bienvenidos nuevamente aquí a otro canal de Serial. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con la, la parte todavía que estamos viendo de, del exploding. ¿va? Eh, como siempre, el disclaimer: eh, de, ya saben los ruidos que no podemos controlar. Home office, niños, esposo trabajando también, home office en la calle. Y pues bueno, todo lo que estamos viendo aquí es con fines educativos y aprendizaje. Eh, y para deslindarnos también de cuestiones legales y todo ese show. Pero bueno, ¿dónde nos quedamos? Estábamos viendo que lo último que hicimos fue que teníamos listo y sobrescrito nuestro EIP, el Structure Pointer. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es generar el espacio para el Shellcode. Entonces, eh, en este momento y la meta, lo que tenemos que realizar... En este punto es sobreescribir el instruction pointer para poderlo apuntar a una dirección de memoria donde hay otros procesos. Es decir, recordemos que el instruction pointer es la, por, la próxima dirección eh, que se va a ejecutar y, y podemos mandarla a llamar. O sea, el instruction pointer te va a decir: Mira, esta es la próxima y la manda a la parte superior de la pila. Recordemos que es este first in, last out, ¿no? LIFO. Creo que así era, ¿no? O sea, bueno, aquí lo tenemos. Entonces, en la parte superior, el IP lo manda y eso es lo que se va a ejecutar. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer es que esa dirección, pues la podemos redireccionar y decirle a nuestro. Una vez que causamos el overflow y que ya sabemos, más bien que ya supimos acá, eh, dónde controlar precisamente todo esto, pues lo que necesitamos nosotros ahora es decirle: eh, mira, pues ya tengo el IP, pero ahora sácalo. Sácalo de esta memoria y redireccionarlo a otros procesos. Para así, una vez que tengamos el overflow, pues controlar el otro proceso y obtener algún beneficio, ¿no? Pero bueno, para ello necesitamos inyectar un buffer de 200 bytes, perdón, 2000 bytes. Únicos, recordemos que al iniciar, nosotros cuando mandamos el overflow, mandamos un exploit de 500, de 500 a ah, no pasó nada, mandamos 2000, se causó el overflow. Entonces, ahora y bueno, y posteriormente, nosotros encontramos el IP que descubrimos que estaba precisamente en el byte 1787 y mandamos 4 bytes para encontrar precisamente el IP de tal manera que, si mal no recuerdo acá. Pues tenemos el IP con 42, que son las letras B, y tenemos 1787 As. Bien, entonces, ahora lo que nosotros necesitamos encontrar es un pequeño espacio para poder inyectar ahí nuestro shellcode. Estas instrucciones mágicas que nos van a poder ayudar, pero para ello. Primero vamos a encontrar el espacio y después vamos a hacer otra serie de cosas para ir limpiando este buffer, precisamente estas secuencias, todo lo que va a quedar en la pila para poderlo hacer correctamente. Entonces, eh, aquí es lo que esto es lo que les quería comentar. Entonces nosotros inyectamos originalmente 2000 as y después estas 2000 descubrimos que teníamos 1787 y metimos 4 bytes con b. Eh, y nos quedan, asumiendo que ya lo habíamos hecho con 2000 y funcionó, pues nos quedan 2000, 2009 bytes libres. Entonces es 2000 menos 1787 del, 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 para ocasionar el overflow eh, y menos 4, que son las Bs para, controlar, para tener más bien y, y, y saber dónde está el IP. Y entonces nos quedan 209 bytes, asumiendo otra vez lo de los 2000. Y es por eso que acá les dejo este comentario. Entonces lo que necesitamos es ampliar ese espacio porque las shellcodes inversas y otros tipos de shellcodes generalmente ocupan entre 300 y 400 bytes. Pueden irse al video que tengo anteriormente sobre los shellcodes, donde precisamente les explico qué es el shellcode y por qué los bytes. Son tan importantes, ¿va? Y si no, de todas formas, aquí les dejo unas ligas que voy a... Mm, 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 voy a copiar. Bueno, pues déjenme la abro, total... No pasa nada, ¿no? Déjenme... Mm, 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 acá está. En Exploit. En Exploit Database. Y también se pueden ir a Cero Day to Today, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en Shellcodes, como les comentaba, tenemos varios Shellcodes que podemos utilizar. Nosotros podemos generar los de nosotros, que vamos a ir a eso y nos vamos a ayudar. Hay muchas tools, herramientas que nos pueden ayudar, puedes hacerlo, tú también sabes algo ahí de Ensembler, en, bueno, no, ya no necesariamente, también de C, entre otras cosas, ¿no? Pero aquí podemos ir y decir, mira, pues yo ya tengo digamos lo que les comento, ¿no? mi exploit y todo y ando buscando y me quedan 209 bytes libres para inyectar un shellcode y que el, 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 mi código y el exploit o la prueba de concepto haga algo. Entonces te puedes venir aquí y decir, ah, mira, este es para Windows 80, X86, añadir un usuario que se llama Alfred a los roles de administrador y de Remote Desktop Users. Eh, a los grupos, ¿no? Y el Shellcode es de 240 y no me alcanza, tengo 209. Pero pues bueno, aquí podemos buscar, ya, gracias al autor, siempre. Eh, ¿Quién es el autor? Aquí está. Armando Huesca, siempre gracias por contribuir. Y pues aquí viene lo que él hizo en ensambler, ¿no? Y acá está el Shellcode. Ah, cabrón. Ah, no. No, no, no. Aquí más bien nos dice cómo generarlo. Bueno, a ver otro. Estos son de Linux. Este. Descargar un, un, un archivo, ¿no? Y aquí está el shellcode. Entonces, este shellcode yo ya lo puedo agarrar. ¿Y qué es lo que hace este shellcode? Pues descargar un archivo eh, con este HTTP, en fin. Y esto lo puedo meter acá. Pero este es de 100 bytes. Ah, pues este lo podría meter. Pero bueno, el caso está en que nosotros podemos irnos a estos recursos o bien generar nuestro pequeño espacio para nuestro shellcode. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ampliar el buffer para ello vamos a crear otro pattern ¿va? eh, bueno vamos a meter una 6 y después vamos a meter otro pattern, entonces lo que vamos a hacer es ampliar el buffer de 2000 a 2020 2200 perdón, a 2200 esto para que tener estos 204 eh, más los 200 y tener aproximadamente 409 bytes libres para nuestro exploit entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a meter primero 6. Entonces, vamos al exploit 4, donde vamos allá, ¿no? <laughs> Ahí se los lo vamos viendo. Entonces, aquí voy a abrir el mini share, el immunity de una vez. Vamos a abrir este para Python. Eh, voy a abrir aquí mi carpeta de exploits, que ya lo tienen ustedes en el material. Y aquí. Esto para no meterlo del pat. Entonces dijimos, vamos al exploit 4. Aquí está. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Y lo voy a abrir en el idle. Y listo. Entonces, pues importamos las librerías necesarias. Creamos el socket. Ya lo hemos visto. Esperamos un argumento que vamos a mandar al puerto 80. Tenemos ahora denominado como basura. Eh, que Son en hexadecimal 41, que son las AS por 1787, donde va a estar en Structure Pointer, que son 4B. Esto, como les comento, pudo haber sido solamente 1 por 4, pero igual funciona. Eh, y ahora, una nueva variable que va a ser el Shellcode, que le estamos diciendo que va a ser eh, unas que es la letra C. Déjenme cayó esto. Mm -mm -mm -mm. Ah, excelente. Es un mensaje de, de Barcode del canal de Discord que estamos ahí promoviendo. Igual, y también aquí en los comentarios se los dejo. Y eh, tenemos el Shellcode eh, que le vamos a meter 409 bytes por 409. Y esto esperando que funcione, ¿no? Que, que, que ese espacio lo podamos ver ahí. Y después pues, metemos todo el exploit, get más junk más IP, eh, más el shellcode. Y, y cerramos. Mandamos exploit, cerramos conexión. Entonces, vámonos para allá. Eh, vamos a attach. Vamos a meter el mini share. <laughs> vamos a correrlo. Run. Y aquí está, bueno, aquí no, es porque estoy yo aquí, pero aquí está, miren, running. Ahí, para no estorbar. Y pues bueno, vámonos acá. Y simplemente, pues vamos a primero a. a no lo tengo en el pad. Entonces, aquí está. ¿Y qué es lo que vamos a inyectar? SES, ¿no? Entonces dijimos que es. Um, 43, ¿no? Diagonal 43, x43. Entonces, le voy a decir que 43.decode en x es una C mayúscula, exactamente. Entonces, vámonos, vámonos a Python, ejemplo de exploit número 4 y como argumento la dirección del server, 127. 0.0.1 Listo, lo mandamos. Truena el programa y verificamos aquí. Y efectivamente, no tenemos las 1700. 1787 A's, las B del y P, Perfecto. Y efectivamente, caben sin problema. Y aquí lo vemos nuestras seis Muy bien. Entonces, con eso acabamos de decirle que sí tenemos un espacio para nuestra shellcode el siguiente video vamos a hablar sobre la redirección de la ejecución que este es de lo más emocionante y de lo más chingón que hay no entonces gracias raza eh, y nos seguimos viendo hasta la próxima happy hacking hack the planet raza